Muy buenos días, compañeros y compañeras. Disculpadme que os tenga sin vídeos, pero ya nos hemos trasladado, nos hemos mudado y además, fijaros en mi voz. He estado con el COVID otra vez y bueno, tengo la voz un poco pachucha, ¿vale? Así que nada, os iba a hacer un vídeo de actualización. Tengo que preparar ya vídeos de venta, tengo que preparar algunos eventos, como por ejemplo. Deciros que el último domingo de. Aquí tengo toda la obra todavía por medio. El último domingo de cada mes vamos a hacer un mercadillo aquí en el pueblo, en Periana, de arbolitos, de esquejes y demás. Luego en Benalmádena tenemos el evento de todos los años, que es en abril. Todavía tengo que confirmar la fecha. A la de Granada no vamos a poder ir, a la de Monsalve de Granada, porque nos coincide seguramente con la de Benalmádena, ¿vale? Y bueno, ahí, como veis, tengo aquí un follón liado que no veas. Mira del laurel, qué bonito está. Bueno, la nueva escuela va a estar aquí. Sigue siendo online, por supuesto. Recordad, tenéis algunos cupones por ahí de descuento en nuestro Facebook. Un montón de cursos, tanto en Udemy como en la Warburg University. Y bueno, aquí estoy ubicando los árboles según sus necesidades de sol, sombra y demás. Ahora mismo aquí no tenemos invernadero, pero seguiremos haciendo vídeos de estacas. Recordar que tenéis el canal de esquejes y estacas únicamente para eso, ¿vale? Esquejes, estacas y semilla, que se llama Creando Vida con Enrique. El que no tenga el canal, que me lo pida en los comentarios y le dejo el enlace, ¿vale? Y os suscribís. Eso es solo para esquejes, estacas y semillas, para hacerlo con todas las especies que vayamos pudiendo, ¿vale? Luego tenemos aquí Naturdecora, que es el de toda la vida, ¿vale? Donde seguiremos vendiendo arbolitos y demás los fines de semana. Mirad qué bonita está la solandra, floreciendo hasta en invierno, esta no para. Tengo que hacer más bonsáis de solandra, quiero hacer algunos más chicos. Si queréis que hagamos bonsáis de esto, me lo decís en los comentarios también y hacemos más, ¿vale? Sobre todo para que aprendáis a hacerlo vosotros. Destaca, por supuesto, y de esquejes. ¿Qué más? Bueno, nada, simplemente era deciros eso. Este se va del canal, va, ya está vendido. Tenemos que llevárselo a su nuevo dueño. Y bueno, estoy planteándome dividir el canal, ¿vale? Porque no a todos os interesa lo mismo. Entonces estaba planteándome, mirad el Tetraclinis, qué guapo está. Tetraclinis articulata, ya sabéis que me gustan las especies raras y autóctonas. Por ejemplo, hay alguien que solo viene por las coníferas. Entonces solo se ven los vídeos de coníferas. Si le enseña a uno YouTube de, que sé, de un algarrobo, pues no lo ve, ¿vale? Hay gente que solo quiere bonsai de algarrobo. Hay gente que solo quiere bonsai de ficus. O incluso solo de higuera. Hay gente que solo quiere bonsais raros, como la solandra. Hay gente que solo quiere bonsais de rosal. Bueno, pues se me ha ocurrido la idea, aunque es un trabajazo para mí y para los que veis todo el contenido es un poco más coñazo, pero es la única forma de que YouTube os avise de todo el contenido, ¿vale? Ya sabéis que YouTube, por poneros un ejemplo, si subo un vídeo de olivo y no te interesa, te lo enseña y como te lo haya enseñado a ti y no te interesa y no lo abras, ya no se lo enseña al que le interesa. No sé si me explico. YouTube tiene tres. Y se lo enseña a esos tres. Tiene más, se lo enseña a tres. Si resulta que el acebuche no le interesa a dos de esos tres, me ha salido un gesto un poco raro. Vamos a dejar este. Si solo le interesa a uno de esos tres, YouTube no se lo enseña a más nadie. Porque entiende que a la mayoría no se lo enseña. Pero si acierta tres de tres, se lo enseña a más gente. Entonces la idea es que. Si te interesa los bonsáis de olivo, pues te suscribas al canal de Bonsái de Olivo. Y siempre, 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 en teoría, YouTube te va a enseñar el vídeo cuando se suba. Si te interesa el bonsái de encina, perdón, ya estoy mejor para todos los que os preocupáis siempre. He tenido una semana chunguilla, pero ya estoy bastante mejor, ya puedo hablar. Ayer no podía, ¿vale? Y he seguido trabajando toda la semana. Lo que pasa es que con vosotros, como tengo que hablar, pues no he podido, ¿vale? Perdón. Como decía, pues alguien tiene el bonsai de encina, como está suscrito al canal Bonsai de Encinas, pues le va a avisar. Lo mismo con el eucalipto, con los cítricos, con los ficus en general, un poco así genérico. Bonsai tropical,
pero para intentar hacer que YouTube os avise, porque es que no os avisa. Perdón, esto me pasa por hablar, me pica la garganta un montón, así que vamos a terminar ya. Lo que os decía, es una idea, no sé qué pensáis, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Pero es una pequeña idea nada más. Los vídeos van a ser ahora aquí. Estoy decidiendo si usar el fondo más sombrío, que es donde voy a meter todos los arces y tal, y que tenemos el grande del canal, que hay que trabajarlo ya. Si usar el fondo este, donde está el laurel y tal, si usar aquella esquina de los ficus, a lo mejor un poco depende de... depende del, de la temática del vídeo, porque claro, los que tengo allí en la esquina están más sombreaditos, que ahí van a ir las sajeretias y demás, sobre todo por el tema del verano. En invierno van a estar la balda de abajo, para que no le caiga la helada. Todo tiene su proceso y su ubicación, ¿vale? Así que eso es todo. Espero que la semana que viene ya podamos empezar a tener más contenido, que esté esto recogido y bueno, y arreglado. Esto no se va a quedar así, por supuesto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.